El robot humanoide encarnado de AI de OpenAI finalmente está aquí. La plataforma que permitirá a GPT-5 hablar, caminar y sentir como un ser humano ya está disponible. Esta plataforma, esta increíble demostración de robot humanoide, ha sido revelada por fin. La segunda iteración de la serie de robots humanoides de Figure te va a sorprender. Y después de que veas esta breve demostración, te voy a explicar todos los detalles clave que necesitas saber porque la próxima era de la robótica y la IA va a ser absolutamente impresionante. Esa fue la increíble demostración que acabas de ver. Y tengo que decir, en primer lugar, felicitaciones al equipo de Figure por este notable logro en ingeniería. Actualmente, si no lo sabes, este es el robot humanoide más avanzado del mundo. Han colaborado con una variedad de proveedores para garantizar que así sea, utilizando tecnología de vanguardia para asegurar que este robot esté a la última tecnología. Una de las cosas que mencionaron fue el razonamiento de voz a voz. Algunos otros robots utilizan muchos métodos diferentes, pero una de las decisiones que tomó Figure 2 fue utilizar el reconocimiento de voz a texto para razonar. Lo que estás viendo actualmente es el modelo a bordo que permite a este robot tomar decisiones. Por ejemplo, si alguien dice, ¿puedo comer algo? Este modelo de OpenAI, que podría ser cualquier tipo de modelo, aún no está claro, procesa la solicitud. No sabemos con certeza qué modelo utiliza Figure 2, ya que el CEO no ha especificado cuál es. Sin embargo, creo que podría ser un modelo de lenguaje pequeño específicamente ajustado para la robótica o quizás sea GPT-4, considerando que tendría una latencia muy baja. Cualquiera que sea el modelo, parece que es uno que podrían intercambiar según sea necesario. Lo que podemos ver aquí es que desde el reconocimiento de voz a texto, el modelo selecciona el comportamiento adecuado. Puede haber varias políticas diferentes que este robot podría elegir. Aquí tenemos las políticas de red neuronal que se seleccionan, y luego esto baja las acciones de 200 Hz, que utilizan el controlador de todo el cuerpo y el par de torsión de las articulaciones de 1 kHz para, por ejemplo, recoger una manzana. Finalmente, el robot dice, aquí tienes una manzana, como se vio en la demostración anterior. En resumen, todo el sistema que tenemos aquí es bastante rápido y efectivo, permitiendo que el robot Figure encarne la IA. Y por supuesto, en el futuro, cuando llegue la AGI, Inteligencia Artificial General, estoy segura de que también le encarnará. Una de las razones por las que creo que este anuncio y avance es mucho más grande de lo que la gente cree, es porque en primer lugar, si observamos este robot por un momento, veremos que fue diseñado en menos de 18 meses, lo cual es un logro notable en ingeniería, considerando la cantidad de tiempo y desarrollo que se invierte en la creación de estos productos. La robótica es tan difícil que OpenAI inicialmente abandonó esta división porque pensaban que era demasiado complicado y decidieron centrarse en el software. No es que OpenAI no sea lo suficientemente inteligente para hacerlo, simplemente requiere mucho tiempo lograr que un robot de este nivel de calidad y rendimiento funcione correctamente. La robótica es extraordinariamente difícil y
no puedo enfatizarlo lo suficiente. Es importante entender que esto no fue resultado de 10 años de investigación y diseño. Esta empresa fue fundada a finales de 2022 y ya están en su segunda iteración, que ya es el robot más avanzado del mundo. Si observamos la trayectoria y la cantidad de financiación que está recibiendo este producto, podemos ver cuánto va a evolucionar. Si ya están en la segunda iteración y es tan bueno, los avances van a seguir ocurriendo. Habrá más y más desarrollos en este campo y todos esos avances continuarán como una especie de rueda de inercia. Además, hay algo realmente importante aquí, y es la razón por la cual creo que las cosas están a punto de volverse realmente locas. Podemos hablar de esta rueda de inercia de datos. Básicamente, lo que tenemos aquí es una situación en la que disponemos de una flota de robots. Por ejemplo, la flota de robots incluye todos los robots de Figure. En el vídeo vimos a los robots caminando por la fábrica realizando tareas autónomas repetitivas, y podrán hacer esto durante horas sin fin. Además, estos robots son capaces de autocorregirse. Con esta flota de robots se generarán terabytes de datos por día. ¿Por qué es importante? Los terabytes de datos son esenciales porque robots como Figure 2 necesitan una gran cantidad de datos para ser efectivos. Dos de los mayores problemas con la robótica humanoide son, primero, el costo de los robots, que no son baratos en absoluto. Cuestan tanto como un superdeportivo. Y segundo, que no hay suficientes datos para entrenar a estos robots de manera efectiva. Si logramos obtener terabytes de datos por día, podemos usar esos datos, que se recopilan a bordo a través de las cámaras de visión que graban todas las acciones. Esta recopilación de datos puede ser a través de movimientos o cualquier intento exitoso. Una vez recopilados, los datos se introducen en la red neuronal más reciente, que luego se retroalimenta a la flota de robots. Así, en cada iteración, los robots siguen mejorando y mejorando, aumentando progresivamente su nivel de sofisticación. Por eso digo que las cosas están a punto de ponerse intensas, porque estos robots ya son bastante efectivos en lo que hacen. Entonces, una vez que se escalen estos robots humanoides, podemos imaginar la cantidad de datos que van a poder recopilar y lo efectivos que van a ser a largo plazo. Será muy interesante ver cómo evolucionan estos robots. Ahora bien, hubo algunos detalles clave que no se mencionaron en el vídeo, pero que el fundador comentó en Twitter. Una de las cosas que mencionó fue que Figure 2 cuenta con un modelo de lenguaje de visión a bordo, que permite el razonamiento visual rápido y el anclaje semántico a partir de las cámaras del robot. Aunque los modelos de lenguaje de visión actuales que permiten el razonamiento de voz a voz no son perfectos y a veces cometen errores, como mencionó Andrés Carpati en Twitter, en ciertas situaciones estos robots sobresalen, pero en otras no tanto. La visión es un área en la que los robots aún tienen mucho que mejorar para identificar correctamente lo que hay en una imagen y contextualizarlo adecuadamente. También hablaron sobre la batería del robot, que es un paquete de 2.2 kWh ubicado en el torso, proporcionando un 50% más de energía que la de Figure 1, lo que maximiza el tiempo de funcionamiento del robot. Esperan que esto permita al robot trabajar 20 horas útiles por día, lo cual es increíble si lo piensas. Imagínate un robot trabajando 20 horas al día, algo que los humanos no pueden hacer. No estoy segura de cuánto tiempo llevará a cargar la batería, pero considerando que se podrán hacer intercambios fácilmente, será impresionante ver a esos robots trabajando tanto tiempo. Otra cosa interesante que mencionaron fue la capacidad de las cámaras para entender y percibir el mundo a través de su sistema impulsado por IA. Tienen 6 cámaras RGB a bordo, ubicadas en la cabeza, el torso y la espalda. Estas cámaras proporcionarán una visión increíble. No solo en los ojos como los humanos, sino también en el torso y la espalda, permitiendo una percepción espacial que los humanos no tienen, ya que podrán ver en todas direcciones. Un aspecto sorprendente es que lograron que las manos del robot fueran notablemente mejores que las del TeslaBot. Las manos de cuarta generación tienen 16 grados de libertad, lo cual es increíble. Alguien en Twitter comparó esto con el TeslaBot, y es impresionante ver el avance de esa área. En resumen, el futuro de estos robots humanoides promete ser emocionante con sus capacidades avanzadas y continuos desarrollos. Aquí podemos ver la comparación entre este robot y el TeslaBot. Debo admitir que este vídeo, que se publicó en Twitter, no se hizo con buenas intenciones, ya que alguien lo publicó para criticar a Figure 2, mostrando las fechas y básicamente diciendo, «Mira cuánto tiempo les tomó lograr esto». Podemos ver que ambas manos son muy efectivas, pero estaban señalando que Tesla lo logró unos 6 o 7 meses antes, mientras que Figure 2 lo está haciendo ahora. Sin embargo, diría que como consumidores nos beneficiamos de esta competencia. Ambas empresas están incentivadas a mejorar sus robots y hacerlos más asequibles. En cualquier caso, hay muchos avances en este campo y creo que Figure 2 definitivamente está presionando a Tesla y a Elon Musk para que lancen algo realmente competitivo. De hecho, Elon Musk tuiteó «Bring it on» al CEO y fundador de Figure 2, mostrando que hay una cierta rivalidad.
En general, creo que este robot va a ser notable, considerando que pronto tendremos modelos avanzados con razonamiento avanzado y algunos avances en visión que serán increíbles. Esperemos que logremos poner en marcha esa rueda de datos. Actualmente, todavía hay problemas con la simulación de NVIDIA. No es que NVIDIA sea mala, pero si podemos resolver el problema de los datos, estos robots se volverán muy efectivos rápidamente. No puedo esperar a que esto suceda. Esto es una mirada temprana a este mundo futurista en el que viviremos, donde tendremos robots realizando tareas en fábricas y verdaderamente expandiendo la economía. Déjame saber tus pensamientos sobre este robot. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.